Costa Rica es reconocida como una de las democracias más sólidas de Latinoamérica. Pero, ¿qué factores podrían comenzar a amenazarla? En 15 UCR le presentamos un resumen de los principales hallazgos de la segunda encuesta sobre libertad de expresión y confianza en medios de comunicación de este 2024. El estudio emana de una alianza entre el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información, PRO-LEDI, con el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, CIEP. Uno de los factores de medición que generan preocupación es el aumento en la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones y actores tales como medios de comunicación, periodistas, ministros y hasta el propio presidente de la República. En comparación con los resultados del 2023, la categoría de confianza bajó en la gran mayoría de actores, destacando el mandatario Rodrigo Chávez con un aumento en la desconfianza de 9,13 puntos porcentuales. Es necesario apuntar que una desconfianza generalizada es favorable para la desinformación y la proliferación de los discursos que polarizan a la ciudadanía. A propósito de la polarización, el presidente Rodrigo Chávez y su gobierno dividen a la población, pues casi la mitad de las personas entrevistadas lo perciben como una amenaza alta o muy alta para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión. Los insultos y ataques del presidente Chávez a medios de comunicación y periodistas han sido vistos y escuchados por 6 de cada 10 personas en los últimos 2 años y generan un alto rechazo de la población. Un 82% no está de acuerdo con esta forma de conducirse del mandatario, un aspecto analizado como positivo por el estudio, pues refleja una posición de defensa de las libertades propias de un régimen democrático. Otras amenazas para el ejercicio del periodismo, según la encuesta de PRO-LEDI y el CIEP, son el narcotráfico, la inseguridad y los políticos. Todos estos factores identificados como peligrosos por organismos internacionales y con potencial de erosionar los derechos de libertad de prensa y expresión. Importante mencionar que una gran parte de las personas consume menos noticias y las evade. Las razones varían y entre ellas se menciona el amarillismo, informaciones consideradas falsas o por afectaciones emocionales. La buena noticia es que por segundo año consecutivo las universidades públicas se destacan como el actor social más confiable para informar sobre temas nacionales, con un 62,7% de personas que expresan un alto nivel de confianza hacia ellas. Le siguen las personas cercanas como amigos y familiares con un 40,59% y los noticieros o programas de radio con un 34,20%. Asimismo, la televisión sigue reinando como el medio más utilizado para informarse. Más de la mitad de las personas entrevistadas dice informarse siempre o regularmente por los noticieros de televisión nacional. Acceda al informe completo en la dirección que aparece en pantalla y siga nuestra programación para más contenidos como este. 15 UCR, Televisión con Sentido.